Es importante, que creo que es la idea paraguas que encierra estos convenios. La gobernabilidad como un eje de esto que estamos presentando hoy. La posibilidad de gobernar no solo desde las ideas o una mirada de un gobierno de la provincia de San Juan, sino necesariamente integrado con el municipio, con los municipios, con la comunidad propia, con la universidad, que es quien nos acerca el conocimiento y quien nos nutre de la base científica necesaria para poder desarrollar productos turísticos que sean sostenibles en el tiempo, pero que además respeten a la comunidad local. Esto es brindar sostenibilidad. Trabajar integradamente el Ministerio de Turismo y Cultura, en este caso con Ambiente y con los ministerios que correspondan, para hacer posible este trabajo. Y sin duda, cuando esto esté funcionando y ya vaya corriendo cada uno de los proyectos, también entra el sector privado, que es quien comercializa los productos, o las empresas que quizás desde el lugar que les toca van a hacer algún aporte económico para desarrollar estos productos que tienen que ver siempre con la comunidad local. Volvemos a hablar de sostenibilidad, una sostenibilidad que la da ambientalmente, pero también culturalmente con la propia comunidad, y desde lo económico, porque esto, como explicaba recién el decano, tiene que ser una oportunidad de desarrollo y de trabajo para cada una de las comunidades. Poder crear nuevos productos, que en realidad no son nuevos, son productos que están, son atractivos y potenciales que la provincia de San Juan tiene, pero que podemos tomarlo así como fue el Chibolasto y como es el Chibolasto. Tenemos una gran riqueza patrimonial de biodiversidad, donde podemos realmente seguir haciendo crecer la provincia con un nuevo mercado, que es el mercado que está interesado en productos científicos, pero no hay que ser científico para poder disfrutarlo, sino es llevar la ciencia a la gente a través de un libro, a través de los geoparques, a través de la señalética que nos permite disfrutar lo que tenemos en San Juan. Por eso, no solamente esto está destinado al turista, está destinado a los sanjuaninos, porque la forma que tenemos de cuidar lo nuestro y de valorar lo nuestro es conociéndolo. Cada vez que un sanjuanino pasee por la Quebrada de Sonda o Punta Negra, va a poder entender lo que tenemos ahí, lo que estamos viendo. Y ese es el primer paso de la preservación. Para poder preservar tenemos que conocerlo y valorarlo. Así que nuevamente muchas gracias a los distintos sectores, a los municipios, a ambos intendentes por este trabajo conjunto, a los investigadores docentes, a la universidad a través del señor decano, al señor gobernador que propicia permanentemente esta interacción, y bueno, sobre todo también al equipo de turismo que viene trabajando con la comunidad en un programa que se llama Anfitrión Turístico, que tiene que ver con esto, de trabajar con la comunidad para entender cómo el turismo puede ser beneficioso y tener un impacto positivo en la comunidad. Patrimonio y escuela, donde se va a los colegios, a las escuelas de cada departamento a contar lo que tienen y a tomar conciencia, y una serie de proyectos igual de este tipo. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, seguir desarrollando productos turísticos que lo vamos a poder ver en julio con el eclipse solar, que va a ser el más vistoso, pero sin duda no es el único. Muchas gracias.